Diputados analizarán cambios a regulación del sistema de cobranzas previsionales de las AFP. Ministra de Salud entregó cifras sobre el costo que para la población tuvo el paro del 2016, que afectó al sector. General Villalobos entregó nuevos antecedentes del fraude registrado al interior de Carabineros. Variadas actividades ha desarrollado durante la jornada el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a una nueva semana informativa acá en Frecuencia Legislativa, donde llevamos a ustedes las principales noticias generadas en la Cámara de Diputados. Y partimos contándoles que la Cámara justamente va a analizar los cambios a la regulación del sistema de cobranzas previsionales de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. La corporación va a discutir este día martes el proyecto que viene ya con cambios desde el Senado y que elimina el beneficio del que hoy gozan las AFP y que apunta a los intereses de las cotizaciones previsionales que están adeudadas. Revisamos los antecedentes en la siguiente nota. Hoy, si un empleador se retrasa en pagar las cotizaciones previsionales a sus trabajadores, todo el interés que cancela por esa demora u olvido va a dar a mano de las mismas administradoras de fondos de pensiones, beneficio del que gozan y que está a puertas de ser eliminado, ya que resulta de toda justicia que la integridad de los intereses sean del afiliado y no del órgano administrador. Este es el propósito central de la moción que analizará la sala de la Cámara en la sesión citada para el martes 9 de mayo. Las enmiendas propuestas por el Senado disponen que los reajustes e intereses que deriven del cobro de cotizaciones previsionales adeudadas, incluidos sus recargos, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Ello limitará solo a las costas de cobranza que se hayan obtenido el beneficio que corresponderá a la respectiva administradora de fondos de pensiones. Hay que recordar que en la actualidad es de beneficio de las AFP hasta un 20% de los intereses que devenguen las cotizaciones adeudadas a sus trabajadores. Esta iniciativa, fruto de los diputados Alejandra Sepúlveda, Miguel Ángel Alvarado, Osvaldo Andrade, Gabriel Boric, Iván Fuentes, Cristina Girardi, Vlado Mirosevich, Denis Pascal, Leopoldo Pérez y Patricio Vallespín, fue aprobada por la Cámara con la unanimidad de 108 votos el 30 de agosto del año pasado. Y les contamos que la ministra de Salud, Carmen Castillo, entregó a la Comisión del Ramo antecedentes, datos respecto a la inversión que se ha asignado para la cartera o que se ejecutó, mejor dicho, durante el 2016. Sin embargo, también se dio tiempo para hablar de los costos, de las pérdidas que significó el prolongado paro que afectó al sector el año pasado. 52.000 cirugías, de hecho, no se pudieron efectuar. 4.000 millones de dólares han sido invertidos por parte del Estado en infraestructura hospitalaria y en la creación de nuevos centros para la atención primaria, según informó la ministra de Salud, Carmen Castillo, ante la Comisión del Ramo de la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado detalló que, al día de hoy, ya se encuentran terminados los hospitales de Salamanca, Puerto Aysén, Puerto Williams, Porvenir y Puerto Natales. Además, confirmó que otros 22 centros contemplados en el plan propuesto por la presidenta Michelle Bachelet se encuentran en fase de construcción con distintos estados de avance y dos en etapa de licitación. Además, relató que avanzan las obras de otros 10 hospitales extra plan, 8 que vienen de arrastre de los gobiernos anteriores y 2 que están en construcción en estos momentos. Adicionalmente, comunicó que existen importantes adelantos en materia de centros de atención primaria. El compromiso del gobierno es dejar 100 centros de salud familiar en construcción, ya tenemos 26 terminados y 74 están en ejecución, licitación, estudio o diseño. Todo esto en forma muy transparente. En relación a los centros comunitarios de salud familiar, tenemos 67 terminados y 33 en ejecución o licitación. Y en los servicios que son SAPU de alta resolutividad, que son los SAR, servicios de alta resolutividad, tenemos 35 terminados y 97 que están en ejecución, licitación, estudio o diseño. Estos tres dispositivos sanitarios totalizan 332 establecimientos de atención primaria que están desarrollándose en distintas fases.
Carmen Castillo también entregó antecedentes a los diputados de salud respecto del plan de formación de especialistas médicos, así como del crecimiento del per cápita por paciente y del fuerte rol del Estado al atender al 75,2% de los habitantes del país a través del Fondo Nacional de Salud, FONASA. Asimismo, se refirió al crecimiento de las intervenciones quirúrgicas en los años 2014, 2015 y 2016, al tiempo que remarcó el impacto que tuvieron para la población las movilizaciones del año pasado. Para nosotros, los 15 días de paro de la actividad durante el año 2016 no significó una pérdida de 52.000 cirugías que no se pudieron realizar en ese periodo y que hemos tenido que ir recuperando ahora durante el presente año con distintas estrategias por servicio de salud. El tema continuará desarrollándose mañana en una convocatoria especial de la Comisión de Salud para las 17:15 horas, donde se espera ahondar en el tema de las listas de espera y las razones por las cuales cerca de 25.000 personas habrían fallecido en 2016 esperando atención especializada o una cirugía. Jornada de día lunes y, como es habitual, han sido variadas las actividades de tipo protocolar que se han desarrollado en la Cámara de Diputados. De hecho, el presidente de la Corporación, Fidel Espinosa, sostuvo una serie de encuentros y reuniones. Vamos a conocer los detalles en el informe que nos entrega el periodista Patricio Varela. Adelante, Patricio. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? En el edificio patrimonial de Santiago se han realizado una serie de actividades. Cerca de 10 comisiones se han sesionado entre investigadores y permanentes y también se han realizado algunas actividades de presidencia. En ese aspecto queremos resaltar la reunión del titular de la Cámara con la Mesa Central de la Comunidad Palestina de Chile, donde se trataron temas políticos relacionados con ciudadanos chilenos de origen palestino. En cuanto a comisiones, en la jornada sesionaron cerca de 10 comisiones. Es el caso de la Comisión de Educación, que sesionó en esta oportunidad en doble jornada para escuchar a diversos académicos en relación con el proyecto de educación superior presentado por el gobierno, que se encuentra en primer trámite constitucional y segundo reglamentario con urgencia calificada de suma. Asistieron, entre otros invitados, la presidenta de la Corporación de Universidades Privadas y rectora de la Universidad de las Américas, Pilar Armanet, y el titular de la Comisión Nacional de Acreditación, Alfonso Muga. Al respecto, nos entregaron su opinión los diputados Rodrigo González, presidente de la Comisión, y el integrante de la misma instancia, Jaime Velolio. Bueno, ha sido muy interesante escuchar al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y a la presidenta del CUP, que representa a las universidades privadas. Ellos han planteado observaciones importantes que van a ser incorporadas al debate de la comisión y eventualmente, si son aceptadas por ella, transformarse en indicaciones. Hoy día se tocaron temas de fondo a partir de la Comisión Nacional de Educación, de Acreditación, perdón, y también de las universidades privadas que cumplen un rol relevante en la formación de nuestros jóvenes. Y a mí me gustaría que el gobierno se hiciera cargo de ellas. Parte del debate fue sobre eso mismo. El Ejecutivo, yo estaba acá, estaba presente, por tanto yo lo vi tomando nota. Espero que varias de las cosas que se plantearon, que a mí me parecen de sentido común, sean incorporadas dentro de los cambios que se puedan hacer cuando ya empecemos a votar. Y para finalizar, Guillermo, quería contarles que a partir de las 15:30 horas de la jornada del martes se reiniciarán las conversaciones y los debates en la Comisión de Educación. Gracias, Patricio. Bueno, seguimos revisando las noticias para contarles a ustedes que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, entregó nuevos antecedentes respecto al millonario fraude cometido al interior de la institución. Esto lo hizo ante la Comisión Investigadora de la Cámara, que revisa las irregularidades en la gestión y administración financiera al interior de Carabineros de Chile. Los detalles en la nota. Para conocer a fondo los detalles del fraude al interior de Carabineros, las irregularidades en la gestión y administración financiera, fue invitado a la comisión investigadora del caso el general director de la institución, Bruno Villalobos. El alto oficial reiteró que no tuvo conocimiento previo de los hechos y que estos ocurrieron bajo una cultura de control deficiente y de fácil vulneración. Y yo no tengo ninguna responsabilidad del hecho punible. General, lo he señalado. Lo he señalado en reiteradas oportunidades, llegué hasta la ceremonia del 27 de abril a pedir perdón a los buenos carabineros y a la ciudadanía. Por consiguiente, yo reconozco
que a lo mejor hubo falla en los controles, pero hubo falla en los controles también por las disposiciones que permitían hacer estos controles. Por consiguiente, yo nunca he pensado en renunciar al cargo de general director. Yo lo que pretendo es aclarar todos estos hechos, que se llegue a la verdad del asunto, y después veremos qué es lo que va a pasar conmigo. Pero en este minuto yo no he pensado en renunciar al cargo que yo ostento. El general director agregó que según la investigación sumaria, en la actualidad los montos ascienden a los 17.533 millones, pudiendo incluso llegar a los 20.000. Por su parte, los miembros de la comisión cuestionaron el actuar de Villalobos y pidieron mayor transparencia en la responsabilidad de los altos mandos. Pero yo debo confesarle, por su intermedio, presidente, al general director, que al escucharlo me siento profundamente decepcionado y me surgen severas dudas de que podamos avanzar como el país entero espera. Usted dijo, y ha señalado de manera prácticamente textual, que aquí falta legislación de inteligencia, que ha faltado una cultura de control del riesgo, ha señalado que los miembros de la propia organización criminal habrían capturado los sistemas de controles y ha hablado de delitos complejos. A mí me parece, con franqueza, que esto es una falta de respeto con los 60.000 hombres y mujeres que visten el uniforme de carabineros en todo Chile. A mí me gustaría partir celebrando la innumerable cantidad de medidas que usted menciona, de modificaciones, de cambio. Pero también me hubiera gustado celebrarlas mucho antes. Y desde ahí partir la primera pregunta, general, por su intermedio, presidente. Entender por qué usted menciona propuesta desde su paso por el Departamento incluso de Inteligencia y desde ahí deriva el problema a modificaciones de la ley de inteligencia, lo deriva a modificaciones legales. Entonces, quiero entender desde ahí por qué estos cambios no se hicieron mucho antes. Si ya lleva más de 10 años en la institución con alto cargo y usted dice que ha presentado estas propuestas. La comisión acordó citar para el lunes 29 de mayo a los 3 exgenerales de carabineros que antecedieron a Bruno Villalobos. Y un intenso trabajo en materia de comisiones va a desarrollar la Cámara de Diputados este día martes 9 de mayo. De hecho, son 14 las instancias legislativas que están ratificadas en su funcionamiento para dicha jornada. Los antecedentes los conocemos en el informe que nos entrega a esta hora la periodista Karen Bustos desde la radio de la Corporación. Adelante, Karen. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Tú lo señalabas, una intensa jornada legislativa de trabajo en comisiones es el que se va a desarrollar durante este día martes. Los invitamos a que conozcan esta selección de instancias legislativas que van a estar sesionando durante esta jornada. Comenzamos con el trabajo de la Comisión de Educación, que va a continuar el estudio del proyecto de ley sobre educación superior. Para este debate se contempla la presencia del director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, la presidenta ejecutiva de la Fundación Educación 2020, Mirenchu Anaya, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ramiro Mendoza. Continuamos con el trabajo de la Comisión de Constitución, que avanza en el estudio del proyecto que modifica el Código Tributario en el sentido de facultar al Ministerio Público para querellarse por estos delitos. Con este fin se ha invitado al Fiscal Nacional del Ministerio Público, a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado y al Director del Servicio de Impuestos Internos. Avanzamos con el trabajo de la Comisión de Salud, que va a seguir debatiendo acerca de las razones por las que cerca de 25.000 personas habrían fallecido el año 2016 mientras permanecían en lista de espera en hospitales en todo el país. 22.500 de ellos eran pacientes que esperaban su primera consulta con especialistas y cerca de 2.400 estaban a la espera de una cirugía. En un segundo punto, los parlamentarios de la Comisión de Salud van a analizar el proyecto sobre salud mental. Y por último, entre las 14 comisiones que van a sesionar este martes, destacamos la Comisión de Obras Públicas, que debatirá el proyecto del Ejecutivo cuyo propósito es adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales.
Este es el trabajo de las comisiones que se va a estar desarrollando acá en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. Adelante, Guillermo. Gracias, Karen. Bueno, nosotros de esta forma entonces ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa, donde llevamos a ustedes las principales informaciones generadas en la Cámara de Diputados. Como es costumbre, los dejamos invitados a continuar en nuestra sintonía y a informarse continuamente en cada una de nuestras distintas plataformas. Nos reencontramos mañana.